Es normal que se haya marchado. Vamos a ver, una persona que va a un supermercado y ve algo a 1 euro y en el supermercado de al lado lo venden a 0,90, va a ir al sitio del 0,90 a comprarlo. Lo mismo sucede con las empresas. Si una empresa en España tributa a X y en otro sitio tributa a Y y es menos que X, pues lo que va a hacer es irse al sitio donde menos tribute. Y más una empresa como esta, que prácticamente el 90% de la facturación la hacía fuera de España. Pero ojo, tenemos que pensar qué está pasando aquí, porque al final se nos está marchando gente muy válida, empresas muy válidas, y lo que nos está llegando no es realmente muy bueno. Y por otro lado, habría que plantearse si realmente no nos hemos pasado de frenada. Es decir, yo creo que el tema de los impuestos, ya no solo a las empresas, sino también a las personas. Es cierto que hay que pagar 3 millones de parados, 3 millones de funcionarios y 11 millones de jubilados o pensionistas. Evidentemente esto hay que pagarlo. Pero es que llega un momento que las personas estamos pagando tanto, tanto y tanto y tanto impuesto directo, indirecto y de todas las maneras posibles, que esto uno se para a pensar y dice, hace 40 años, solo trabajando uno de los dos de la pareja, podía comprarse una casa, podían comprarse un coche, incluso algunos llegaban a tener un chalet o un apartamento. Y es que hoy resulta que una pareja normal, trabajando los dos, no pueden ni comprar una vivienda. Y les llega justo llegar a final de mes. Entonces, vamos a plantearnos si hemos llevado unas políticas monetarias correctas. Vamos a plantearnos por qué no atraemos capital de fuera. ¿Por qué no fomentamos que la gente trabaje, aporte, luche? Aquellas empresas que vayan bien, les ayudamos a internacionalizarse. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas para que España vaya muchísimo mejor. Porque esto de Ferrovial solo ha sido la primera grande. Ya llevamos miles y miles que se han marchado. Y ahora van a venir unas y otras y otras y otras. Y yo me planteo, ¿qué pasaría si de las 35 compañías en España del IBEX 35 decidieran marcharse las 35?